Good evening, can you hear me? Good evening, yes. Ah, thank God. Yesterday, it was when I had many students. The first time, I think I have all of them, and I can hear you. And first, you cannot hear me neither. I was frustrated. What? But now we are here, and I will make some we will review a little bit about yesterday's. Yes. It is before the time, but since yesterday we were behind. Well, we finished, but I was not, I don't like it. Well, here, well, my name is Ruth Elizabeth Hernandez. Nice to meet you. And I will be your English teacher for this time. And as I told you in the WhatsApp, we have to cover the first two sections during the first week. En la primera semana vamos a cubrir las primeras dos secciones. And it is because it is better for you to be a little harder at the beginning, and don't hesitate about having later you may have any problems with something, and you cannot finish, because you need to cover at least 80% of the platform. That means 4 sections. Tienen que tener cubiertas el 80% de la plataforma, y eso significa que son por lo menos las 4 primeras secciones. Entonces, por eso, la primera semana cubrimos las primeras 2, entonces eso hace el 40%, y ya solo le faltaría otro 40%, que serían otras 2 lecciones, que serían otras 2 semanas. Entonces yo siento que así les queda bien. Lo ideal es que lo terminen todo y hagan el 100%, pero siento que de esa forma están como más seguros de que no van a estar a última hora peleando por terminar lo que tienen que hacer. Bien, entonces, 90, ¿se acuerdan que les dije? ¡Wow! But you will be with us, okay? I'm very behind because solo en algunas tengo problema. Okay, we will check that. You may ask. Yo voy haciendo los PPT y revisando la plataforma por cualquier error. Y por eso me tardo un poquito más. Porque a mí no van a creer que hace rato la tengo. Me la dieron que el sábado. Entonces, del sábado para acá, y estoy trabajando los PPT. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a agregar sobre el how long? How far, how much, how many. Se los puse en el PPT antes de mandárselos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hasta aquí teníamos ayer, hasta white. Entonces, estos son los que les agregué para que vieran que sí, how long también es de WH questions, ¿verdad? Y es el más versátil, el how, ¿verdad? Estas son las WH questions usando el verbo to be en pasado, ¿verdad? Entonces, acordémonos que dependiendo del WH word, o sea, la palabra que ocupemos aquí, va a ser a lo que tengamos que responder. porque si preguntan where es dónde, tenemos que responder con un lugar. Si preguntan what es qué, en general. Si preguntan why es por qué. Si preguntan who es quién, ¿verdad? Bien, y entonces ahí están, estas las vamos a ocupar hoy también, porque ahora vamos a hablar sobre used to, pero también vamos a ver cómo se hacen las yes to questions con used to y las WH questions con used to. Entonces, este cuadrito es bien importante que ustedes lo tengan a mano porque siempre les va a servir, ¿verdad? ¿Qué hora es? Sí. 9:00 sharp. Entonces, empezamos. Voy a tener esta por aquí porque la vamos a necesitar en su momento. Y le voy a enseñar la otra presentación. Entonces, estamos con inglés intermedio, módulo 1. Section 1, lesson 1.8. Entonces, repeat after me. You are a child of the universe. You are a child of the universe. No less than the trees and the stars. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. You have a right to be here. Eres una criatura del universo. No eres menos que los árboles y las estrellas. Tienes el derecho de estar aquí, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les gustan los árboles, si a ustedes les gustan ver las estrellas, entonces ustedes también son parte del universo y tienen todo el derecho de estar aquí. Esto es para levantarle la moral a la gente, porque la verdad es que hay mucha gente que cree que no... los extremos son los malos, ¿verdad? Porque hay gente que se cree demasiado y hay gente que se cree muy poco. Entonces, los extremos nunca son buenos. Porque también en la Biblia dice que no tengas mayor criterio de ti del que debes de tener. Entonces uno siempre tiene que tratar de ser humilde, pero también saber empoderarse, ¿verdad? O sea, que todas las personas tenemos, all of us has an inner force. O sea, todos tenemos una fuerza interna que nos puede llevar a donde nosotros queramos llegar, ¿verdad? No, nunca tenemos que decir, no, no puedo. You always can. O sea, you can do it if you want to. Usted siempre puede, si quiere. Permítanme que me están escribiendo. Ok. Knowledge check, ¿verdad? Vamos a empezar con el knowledge check. Del 1.8, que era el que estaba después de lo que nos quedamos ayer, estábamos viendo las WH words. Entonces, en el knowledge check, ¿Tienen ustedes abierto su knowledge check ahí en la computadora? ¿Sí? Pónganla, por favor, cada quien. Porque por si les dio algún problema o para verificar las respuestas, solo para que nos ayudemos entre todos. Si no lo ha hecho, no se preocupe, lo hacemos ahorita. Por eso es importante que lo tenga ahí. Bueno, ¿ya todos están? Yes. Yes. Perfect. Ok. Ah, una cosa, en la plataforma, algunas veces uno se salta el video, no lo termina de ver hasta lo último, y entonces eso le puede generar a usted que no se le chequee, como que ya hizo eso. Entonces cuando estén los videos, usted mírenlo hasta lo último, porque si no, no se le va a chequear que usted ya realizó eso. Otra cosa también, que se me olvidó decirles ayer. ¿Se acuerdan que estuve hablando sobre los discussion box? Hay algunos de ustedes que no los tuve en la vez pasada y tal vez no saben a qué me refería con eso del discussion box. Entonces, cuando está un video, como que no lo tiene. Normalmente en el video uno podía poner una discussion box. O sea, se podía escribir lo de los comentarios que uno necesitaba o los ejemplos que se les pedían. Pero tal parece que no tiene esa forma. No tiene esa parte. Entonces, como esto no lo tiene, cada uno de los PPT donde yo le pongo discussion box, entonces háganlo en su cuaderno. O me lo hacen un documento de Word y me lo pasa a mi correo. El correo es este. ¿Cuál? Ya, ahorita se los pongo en el WhatsApp. No, permítame. No me lo copio. Ya ahí en el WhatsApp se las puse. Dice revisión.trabajo0102@gmail.com, ¿verdad? Con esa dirección vamos a estar trabajando. Me mandan ustedes sus cosas y yo se las reviso, ¿verdad? Entonces, para que podamos, como no es ahora en la plataforma anterior sí se podía, pero en esta no. Pero es bueno que ustedes practiquen su escritura. Entonces, así lo vamos a estar trabajando. Entonces, en el knowledge check, ¿verdad? Estaba, repeat after me, which option is a correct way to answer the question? Which option is a correct way to answer questions? Where Were you a good student in high school? Were you a good student in high school? Ok, entonces esa pregunta es la que se va a contestar. Entonces, tenemos tres opciones aquí. Entonces dice, yes, I were, no, I were, yes, I was. En el caso de esta, la última, tiene dos problemas. El primero es que está ocupando where y debería de ser was, ¿verdad? Y el otro es que después del no, después del auxiliar debería de ir not. Que por eso es que ponemos weren't, ¿verdad? Porque es la contracción de not. Ajá. El weren't es were not, ¿verdad? Entonces, tiene esos dos problemas. Y este, el problema sería que está ocupando where y debe de ser was. Entonces, la correcta era yes, I was. Yes. En este caso, si ustedes se fijan, cuando les aparece cuadrito, usted puede marcar varias, ¿verdad? Pero no es que estén buenas. Usted debe marcar solo la que está buena. Porque si yo pongo aquí, me marca las dos. Pero no es esta la que está buena. O sea, siempre que tengan cuadritos así y solo le estén pidiendo una respuesta, fíjense bien que usted esté marcando solo la respuesta correcta, ¿verdad? Porque si no va a tener problemas. Entonces vamos con la siguiente. Put these words in the correct order. You, born, where, city, in this, ¿verdad? Entonces esta, si está terminando con question, está diciéndole a usted que es una pregunta. Entonces, ¿cómo fue que dijimos que iban las preguntas con verbo to be? Primero va el verbo to be, ¿verdad? Entonces, donde va la primera del verbo to be es esta, la última, ¿verdad? Hi, Stephanie. Entonces, en esta última es la que está correcta. Y usted revisa lo demás. Verbo, sujeto y complemento, que es la estructura que lleva para las preguntas en pasado. ¿Sí? Permítanme. Bien, entonces vamos con la número... ¿por qué no podía ser la primera y la segunda? La primera no podía ser porque va primero el sujeto. Entonces eso sería como que fuera una oración en pasado. Y la segunda no podía ser porque está poniendo born, que es parte de lo que ya sería el complemento. Entonces, básicamente es porque estaba en orden, en el orden que no era. Ahora, en la parte tercera, le dice, form a question to match this answer. My favorite subjects were math and science. O sea, mis materias favoritas fueron matemáticas y ciencias. ¿Perdón? Bien, aquí alguien me está diciendo que tienen problemas con el audio. ¿Ustedes tienen problemas? ¿No me están escuchando? Aquí sale que sí estoy hablando. Sí, sí, se le escucha, teacher. Ah, vale. Sí, se le escucha. Bueno, gracias. Entonces seguimos. En el número 3 dice que vamos a hacer la pregunta para esa respuesta. Entonces, si estamos dando información, es que pregunto con WH question. Porque no está diciendo yes o no al principio, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que revisar. Si no está diciendo ni yes ni no al principio y está dando información, entonces la pregunta es una pregunta de información. Entonces, las dos preguntas de información que hay está why y está what, para empezar, ¿vale? Pero, ¿por qué no puede ser why? Porque no está respondiendo con because. Cuando a usted le preguntan why, usted tiene que dar una razón, un motivo. Entonces, contesta con because. ¿Ok? Entonces, no puede ser why. Entonces, vamos a ver what. What were your favorite subjects in school? Esta cumple con ser la pregunta para esta respuesta. Porque está preguntando cuáles eran sus materias favoritas en la escuela. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no podía ser la segunda? Porque ahí está diciéndole solamente, were you good in math? O sea, eras bueno en matemática. Y está diciendo, my favorite subjects were math and science. O sea, está diciendo, mis materias favoritas fueron matemática y ciencias. ¿Verdad? Entonces, no está respondiendo yes o no, como le dije. O sea, la pregunta está bien hecha, porque were you good in math es una buena pregunta, pero no está respondiendo, no es, o sea, no es la pregunta para esta respuesta, ¿sí? Porque si fuese la pregunta tendría que contestar yes, ¿verdad? My favorite subject was math, o sea, one of my favorite subjects was math. ¿Verdad? Quería aparecer en la cámara. ¿Estamos bien? Prueba las tortas. ¿Perdón? ¿Perdón? Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Entendieron por qué es que no podía ser Word? Porque esta es una yes, no question. Está claro, entonces está tiene claro. Que ser respondida con yes o con no. Okay. Entonces vamos con la siguiente. Which is correct? ¿Verdad? ¿Cuál es correcta? How many was Peterson born? Ahí no está correcta porque está revolviendo cosas, ¿verdad? Está diciendo how many, es como que estaba preguntando por cantidad. Y después dice, was Peter born? ¿Verdad? Entonces no tiene ningún sentido esta pregunta. Entonces, después vamos con la siguiente. Dice, when was Peter born? Esta sí está correcta, pero vamos a ver la siguiente. Where was Peter born? Este también está mala, ¿por qué? Porque está ocupando ambos verbos to be. El que se ocupa para you y el que se ocupa para, ajá, y el que se ocupa para he, she, para I, ¿verdad? Entonces la correcta es esta. When was Peter born? Entonces vamos con la siguiente. Choose the best question to match this response. I was 15 years old. Wow. To match this response. I was 15 years old. Entonces, dice, where were you born? Esta es una pregunta que está bien elaborada, pero no va con la respuesta esta que está diciendo. Entonces después pregunta, how old were you in 1999? ¿Verdad? ¿Cuántos años tenías en 1999? Entonces esta va más de acuerdo con esta, con lo que está preguntando. Y después pregunta, Were you a good student when you were 16 years old? Si se fijan, las tres preguntas, ahí tiene ruido ahí, por favor, se ponen mucho. Gracias. Las tres preguntas están gramáticamente correctas, pero la única que responde a esta, que va con esta respuesta, es la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Ok. Vamos con la... Me voy a poner aquí para la siguiente que vamos a ver. Bien. Y nos vamos a compartir. Entonces tenemos ahí el knowledge check, que ya lo hicimos. Entonces vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Hoy sí les voy a pedir que me colaboren con la lectura, ¿verdad? Entonces, primero pido voluntarios. Si no hay voluntarios, entonces hay voluntarios. Teacher, ¿sí? Teacher, pero entonces, no se mira bien la imagen. No se ve completa la imagen. Se ve cortado, teacher. Permítame. Un poquito más pequeña. No es eso. Es que veo que aquí hay algo encima. No sé cómo es que se puso. Hoy sí se ve. Yes, perfect. Yes. Yes. Okay. Lo pude arreglar. I grew up in Texas, where the... Yeah. ¿Sí lo miran todo? ¿Sí? Yes. Yes. Ok. Entonces vamos con esto. Vaya, volunteers. ¿Quién quiere leer hasta aquí donde dice childhood or past? Hasta ahí va a leer. Me, teacher. Me, teacher. Ok, go ahead. Go ahead. La que dijo primero. Me. I'm going to start. Build English conversational skill with the phrase used to, which can be used to describe your childhood or past. Solo se te pasó una, yo creo que no hace nada. Which you can use to describe your childhood or past. Se te pasó el you, pero estamos bien. Ya van leyendo. Me gusta que hagan eso. Bien, entonces vamos con la siguiente oración, por favor, hasta Justo. ¿Quién me ayuda ahí? Me, teacher. Go ahead. By the end of this class, you will be able to form a statement, negative and short answers with used to. Ok, hasta ahorita todo lo que se ha leído lo han entendido. Yes. ¿Sí? Vaya, perfecto. Entonces, ¿quién me ayuda con la siguiente parte? Está mucho más larga, así que la vamos a cortar un poquito. hasta I'm very neat. Hasta I'm very neat. Vaya, dele. Learn English. Go ahead. Learn English. Phrases like I used to be. Learn English phrases. Phrases like I used to be very messy when I was a kid, but now I am very neat. Este es Messi, así como el jugador que me cae mal, y a kid. Me cae mal, ¿saben por qué me cae mal? Porque cuando juega para los argentinos no hace nada. Por eso me cae mal. Bien. Y ahí es cuando más debería de jugar. Bien. Entonces, Messi, when I was a kid, but now I'm very neat. ¿Verdad? Sigamos con hasta everyday. ¿Quién me ayuda? Mi teacher. Primero la joven y después el joven. ¿Ok? O sea que cuando ella termine en everyday, usted sigue con lo que falta. Démosle. And I didn't used to follow politics, but now I read the newspaper every day. Maya, excelente. ¿Y ahora el joven? En oral English, comprehension, no sé cómo se pronuncia, comprehension. Comprehension. Okay. Comprehension. Okay. La H aquí suena a nuestra J. Comprehension. En oral English, comprehension exercise included. Is included. Excelente. Okay. Bien, ¿todos entendieron lo que dice ahí? ¿O necesito traducirles algo? What is neat? I'm very neat. Neat es que very neat es que ya es bien aseado, bien limpio y ordenado. No solamente es que esté limpio, sino que también ordenado. Okay. Un lugar puede estar limpio y desordenado, ¿verdad? Entonces, antes él era very messy. Messy es que era desordenado, ¿verdad? Pero cuando era niño era bien desordenado, pero ahora soy bien nítido, o sea, limpia y ordena. ¿Okay? ¿Alguna otra? Childhood, ¿saben qué significa childhood? Niñez. Infancia. Infancia, ajá. Y newspaper también ya saben, ¿verdad? Periódico. Sí, exacto. Bien, vamos con el siguiente. Politics. La política. Politics, la política. Como, like in my case. 9 years ago, I was not interested in politics. As soon as I noticed someone different, I am following politics. O sea, hace como 9 años a mí no me interesaba la política porque consideraba que, bueno, es más, yo estaba estudiando Derecho y bueno, por problemas personales no pude continuar, me quedé sola hasta el tercer año de Derecho. Pero ahí mismo me desencanté de la política porque me di cuenta de un montón de cosas bien feas. Y entonces, pero ahora la cosa está diferente. Y hoy soy una tuitera ahí 24/7. Vamos con el siguiente. Bueno, hoy les puse trabajo a los siguientes de la asamblea. Déjenme decirles. Les puse un gran tweet por ahí. Si quieren seguirme en Twitter, me pueden buscar. Bien. 1.10. Statements with used to. ¿Verdad? Oraciones con used to. Vale, las oraciones con used to, al igual que el resto de tipos de oraciones que hay, pueden ser afirmativas, negativas e interrogativas. ¿Verdad? Y las utilizamos para referirnos a cosas que solíamos hacer en el pasado, pero actualmente ya no las hacemos o las hacemos menos, ¿verdad? O sea, como hábitos que teníamos en el pasado que los hemos cambiado. Eso sería used to. Si se fijan aquí, esta supuestamente es la misma habitación, pero aquí está very messy y aquí está neat, ¿verdad? Entonces, repeat after me. We will learn. We will learn. We will learn. We will learn. We will learn to talk about past habits. To talk about past habits. Using. Vaya, solo quiero pedirles el favor, la gente que tiene demasiado ruido en su alrededor, en su entorno, trate de hacerlo entonces solo por su cuenta, ni modo. O pídale a la gente alrededor suyo que por lo menos en esta hora se mantengan calladitos, ¿verdad? Porque es la hora de su clase, ¿verdad? Entonces me les hacen mucha bulla. Gracias. Bien, entonces, vamos con los ejemplos, ¿verdad? El primer ejemplo sería este. Repeat after me. When I was a kid. When I was a kid. I used to be very messy. I used to be very messy. Now I am very neat. Vale, si se fijan, ahí he tratado de mantener siempre los mismos colores. Verde para los sujetos, rojo para los verbos y azulito para el complemento. ¿Ok? That's right. Aquí debería de ser en azul. Se me pasó. Bien, vamos con el siguiente. Hobbies. Repeat. I used to have a lot of hobbies. I used to have a lot of hobbies. But now, I do not have any free time. I do not have any free time. ¿Verdad? Solía tener muchos pasatiempos, pero ahora no tengo tiempo libre, ¿verdad? Hay un pasatiempo que yo creo que aunque no tengamos tiempo libre, siempre lo podemos seguir haciendo, que es escuchar música, ¿verdad? Porque yo escucho música aún cuando estoy trabajando, o sea, siempre ando escuchando música. Bien, entonces, I didn't use to follow politics. Ah, sí, ¿verdad? Ya se vieron que ese es del domingo. I didn't use to follow politics. But now, I read every newspaper every day. A diferencia de esta oración, I don't read newspapers. I follow YouTubers. O sea, yo prefiero buscar mi información con los YouTubers y en Twitter y no con los newspapers, porque los newspapers muchas veces los ocupan para influenciarlo aún y dar fake news, ¿verdad? Tratan de controlarlo a uno de ciertas formas que no me parece. Yo tengo como 30 años de no leer periódicos. Bien. Yo solo lo ocupo para hacer los juegos. Ah, sí, yo solo leía las caricaturas. Y algunos editoriales, porque sí, yo aprendí a leer con los editoriales. ¿Verdad? Bien, entonces ahora. Used to, o sea, ¿cuándo ocupamos used to? Ya se los había dicho, pero aquí se los volví a escribir. Used to refers to something that you regularly did in the past. Fíjense que dice regularly. Entonces lo que yo les dije, un hábito. ¿verdad? Era algo que usted solía hacer, ¿verdad? Entonces, but don't do anymore, pero ya no lo hace, ¿verdad? Por ejemplo, hay niños, yo cuando estaba chiquita me comía las uñas, hoy ya no me las como. Sí las mantengo pequeñas porque cocino y no me gusta andar sucia, pero ya no me las como, ¿verdad? Entonces cuando estaba chiquita, sí que yo creo que hasta se me miraban bien pelotudos los pobres dedos, ¿verdad? De que me comían las uñas, hoy ya no me las como. Entonces, eso sería, I used to beat my nails. O sea, solía... bite. My nails, o sea, solía morderme las uñas, ahora ya no. Entonces, el used to es parte de la estructura. Entonces, el used to va a ir acompañado de otro verbo. Entonces, toda esa es la estructura. Used to, y en este caso, be. Aquí, used to follow, ¿verdad? Used to, be used to follow, ¿verdad? Entonces, I used to be very messy. I didn't used to follow politics. Si fijan, la primera está en afirmativo y la segunda está en negativo, ¿verdad? Lo que veo, teacher, si me permite, que dígame. Cuando es en afirmativo, el used to está en presente. No sé si así es. Y cuando es en... No, permítame. Está en pasado. Cuando está en afirmativo, el used to está en pasado. Y cuando está en negativo, está en presente. Así es, al revés la cosa. Sí, perdón. Sí, ajá, correcto. Ajá. Entonces, cuando es en pasado, eso se los iba a perdón, me adelanté. Es que el used to siempre está en pasado. Lo que pasa es que se acuerdan que ayer veíamos el auxiliar que cuando una oración está en negativo, entonces el auxiliar es el que está en negativo, en pasado, y el verbo pasa a su forma simple, o sea, su forma sin conjugar. Muy bien, gracias. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, pero sí, muy bueno que usted se fijó en eso. Igual, más adelante lo vamos a remarcar, pero está bueno que se vayan fijando. Entonces, ahora, used to. Did you used to collect things? Si se fijan, esta ya es una yes, no question. Y aquí la estamos respondiendo. Yes, I used to collect comic books. No, I didn't used to collect anything. But now I collect art. Interesante. Esta es una yes no question porque no lleva WS word, pero acuérdense que les dije yo a ustedes que las yes no questions pueden ser la base para una WH question, ¿verdad? Porque muchas veces con solo cambiar la question word de la WH question cambia todo lo que usted esté preguntando con su oración. En cambio, en una yes no question, usted solo necesita responder con yes o con no. Aquí le pusieron complemento para que usted se fije que sí pueden contestar más ampliamente. O sea, esta es long answer. Una yes no question, long answer. Pero también pueden haber yes, no questions, short answers. O sea que si yo esto, yo lo hubiera contestado solamente yes I used to, o yes, I did, ahí estoy respondiendo. Puede contestarla de dos formas. Yes, I used to, o yes, I did. De las dos formas es una short answer. Y lo puede contestar no, I didn't. ¿Verdad? Muy bien. En el caso del negativo. Y en este caso ellos pusieron long answers para que vean ustedes que también las yes no question pueden llevar algo de información. Pero si usted quiere long answers debe de decir, ¿verdad? Que quiere una long answer. O sea, si yo a usted le pusiera algún día algún examen que ya los exámenes aquí ya están preelaborados. Pero si acaso yo le dijera que quiero una long answer, le tendría que decir, quiero una long answer. O sea, yes, no question, pero quiero una long answer. Entonces usted va a contestar yes y va a poner la información necesaria. ¿Ok? Entonces, en el caso que está, esta es una WH question. Usted dice, what sports did you used to play? Dice que aquí está preguntando, ¿qué deportes? Entonces, solías jugar. Si yo solo le hubiera puesto, did you used to play? Ahí le estoy haciendo una yes no question. Pero si yo ya le pongo, what sports did you used to play? Ahí ya le estoy diciendo la información que quiero. ¿Qué deportes solías jugar? Entonces, la respuesta que ponen es, I never used to play sports, but now I play tennis. Si se fijan, aquí como no dijeron I didn't, entonces sí se pone used to. Pero si yo hubiera respondido, no, I didn't play any sport, entonces ahí sí hubiera puesto esto con, en su forma simple. O sea, si no ocupo, o sea, el never está usándolo aquí en vez de poner el auxiliar y el negativo. Entonces, por eso va used to. ¿Se entendió? O sea, que este never lo ocuparon como un comodín. En vez de poner el auxiliar para hacerlo negativo, pusieron never. Entonces, ahí sí se vale poner el used to en pasado. Pero me está diciendo never, está dando a entender que nunca lo ha hecho. ¿Ok? Entonces, hay una conversación, ¿ustedes ya la oyeron? En la plataforma hay una conversación. Está un reportero hablando con Jerry. Entonces, yo aquí se las transcribí porque algunas veces cuesta entender lo que la gente está diciendo. Entonces, aquí se las transcribí para que ustedes puedan leerlo, ¿verdad? Yo creo que a ustedes no se los he dicho todavía, pero a mi grupo que sí estaba conmigo antes, les dije que a mí me gusta reforzar mucho lo que es la lectura y la escritura, porque a hablar usted puede aprender en cualquier lado, pero a leer y a escribir es en una academia, ¿verdad? O hay que ponerle mucho esfuerzo en eso. Y la cosa es que, vaya, por ejemplo, les decía, hay gente que le gusta la academia europea, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque ellos se dedican solo a hablar. Entonces, lo sacan a usted analfabeta en inglés o en cualquier idioma que usted aprenda. Porque aprende el idioma verbalmente, pero no lo puede leer y no lo puede escribir, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta reforzar los 4 skills, ¿verdad? Porque son necesarios. Entonces, vamos a... Esto lo podemos hacer de 2 formas y quisiera saber cuál prefieren. A mí me gusta complacer a mis estudiantes. Lo puedo leer yo primero y ustedes van siguiendo la lectura. O los dejo que ustedes lean y solo les corrijo donde ustedes se equivocan. ¿Qué prefieren? A mí la primera opción, teacher. Vale, entonces prefieren que yo empiece. Magnífico. Entonces, cuando yo termine esto, les digo repeat, ¿ok? Entonces, vamos a leerlo primero completito, sin detenerme, y después los voy a hacer que repitan, pero hasta la segunda vez que vengamos. Solo para que vayan escuchando. Thanks for taking the time to speak with me, Jerry. It's my pleasure. You have a beautiful accent. Where did you grow up? I grew up in England, in a city called Brimpton. Were you popular when you were growing up? Not really. I wasn't unpopular, but I wasn't in the popular part of school. I had a beautiful group of friends, though. How did you like school? Oh, I love school. I was a great student. My mother actually taught my formal school. I always thought it was terrific. Aquí se me fue una de más. Yo se los corrijo antes de subirse. What about your free time as a child? Did you have a hobby? I used to love to draw. Later, I learned to paint. And, aquí puse S en vez de A. And I still do that. Actually, I have some paintings in a gallery right now. That's impressive. Well, it's a small exhibit, but it is something I really enjoy. Did you have a favorite game when you were growing up? I used to play video games a lot as a kid. The video games then were very different from the video games now. I did not have a favorite, though. I loved lots of them. What about your favorite place? My favorite place. I used to go to a summer camp in Ireland. I loved that. I go to get horseback riding almost every day. Do you still go to Ireland? No, not very often. Bueno, si se fijan, la chica es de Inglaterra, a la que están haciéndole el reportaje. Pero por eso les he puesto favorite como se escribe en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, en el inglés de Estados Unidos se escribe favorite sin la U. Pero en el inglés de Inglaterra se escribe con la U, ¿verdad? Se lo digo para que sepan que hay dos formas de escribir favorite, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a repetir. Voy a ir parte por parte para que no se sienta que vamos a leer mucho. Thanks for taking the time to speak with me, Jerry. Thanks for taking the time to speak with me, Jerry. It's my pleasure. It's my pleasure. You have a beautiful accent. You have a beautiful accent. Where did you grow up? Where did you grow up? I grew up in England. In a city called Brighton. In a city called Brighton. Were you popular when you growing up? Not really. Not really. I wasn't popular. But I wasn't in the popular part of school. I wasn't in the popular part of school. I have a beautiful group of friends. Ese todo es como sin embargo. Entonces, ella está diciendo que no era popular, pero tampoco era impopular, ¿verdad? Sin embargo, ella no estaba como en el registro de los que son populares, pero sin embargo, tenía un bonito grupo de amigos. Okay. ¿Alguna pregunta que tengan sobre lo que se ha leído hasta ahorita? Brighton es el nombre de la ciudad de Inglaterra. ¿Accent? es acento, o sea, o su forma de hablar. Teacher, ¿cuándo se utiliza el do? Dígame. ¿Cuándo se utiliza el do? El do se ocupa cuando estamos... ¿Se acuerdan cuando vieron lo que era and but, y pero? Entonces el do es similar al pero. O sea que es para contrastar dos cosas que son diferentes. Entonces ella no era de los grupos de los populares, pero, ¿verdad? Sin embargo, tenía un bonito grupo de compañeros y de amigos. Y eso se ocupa normalmente al final de la oración. Entonces es para hacer contrastes y se ocupa al final de la oración. ¿Sí? Ok. Entonces, how did you like school? How did you like school? How do you like school? Oh, I love school. Oh, I love school. I was a great student. My mother actually taught my formal school. I always thought it was terrific. I always thought it was terrific. Antes de la pandemia, esto no se ocupaba mucho en ninguna parte de Latinoamérica, pero hay algo que en Estados Unidos, Canadá, y Inglaterra y otros países de Europa se conoce como homeschooling. Entonces, es lo que estaba describiendo aquí. Por favor, pónganme la que está ahí con las cacerolas. Gracias. ¿Se cayó alguien? No, están guardando las cosas de la cocina. Bien, el homeschooling es cuando estudian en casa, o sea, como lo que están haciendo ahorita casi toda la gente a nivel mundial, pero antes eso era algo que Latinoamérica no lo contempla. O sea, en Estados Unidos sí se da bastante, Canadá, Inglaterra y otras partes, pero lo hace más que todo gente que puede darse el lujo de estar pagando a personas que le lleguen a dar clases a sus hijos o que ellos pueden dar la clase porque son maestros, ¿verdad? Entonces solo se va siguiendo por qué es lo que tienen que saber sus hijos y entonces ellos se lo imparten. Entonces ahora en todo el mundo la mayoría está homeschooling. Bien, entonces, y a propósito, ¿tienen ustedes hijos que están estudiando en casa? Do you have your children studying in class? Yes, I have. ¿Y cómo les está yendo? Very difficult. Very, very difficult. Terribly. Bueno. Well, if you need any help, I'm a teacher from first grade to university level, okay? Si tienen problemas, yo soy profesora desde primer grado hasta nivel universitario. Thank you, teacher. No, aquí me está yendo cosas serias, yo tengo 3 hijos. Y hay 2 que están en la universidad y también, o sea, aquí es parejo. Bien, la ventaja es que mi hijo está estudiando en un colegio que es bilingüe. Entonces, las materias de él son tanto en inglés como en español. Entonces, pero como la mamá sabe inglés, entonces le puede ayudar. Bien, Teacher, tengo una pregunta. Sí, dígame. Esa palabra, actually... yo he escuchado, yo he escuchado que dicen actually. Sí, depende del lugar de donde sea la persona, porque hay los acentos, ¿verdad? Sí. Varían. Usted puede estar escuchando a una persona hablando inglés que sea ahí mismo en Estados Unidos, que sea de Los Ángeles, alguien que sea de Miami, alguien que sea de Luisiana, alguien que sea de Texas, y usted lo va a oír totalmente diferente. Bueno, al texano usted cree incluso que no es inglés lo que está hablando. Está como la gente que habla inglés en Australia, también es un inglés bien diferente. Pero el inglés que sí me mató a mí fue porque yo anduve en el barco Logos. Entonces ahí, y yo era la única latina del barco Logos, la única centroamericana del barco Logos, y de ahí todos los demás eran europeos y de diferentes partes. Entonces, pero estaba escuchando yo a alguien hablando que era de Sudáfrica. Pero era chele, alto, ojos celestes. Yo creí que era alemán y que estaba hablando alemán, porque estaba hablando así bien, como que fuera el alemán. El alemán es un idioma bien fuerte. Y entonces yo creí, o sea, y yo ya sabía inglés, no sabía tanto como ahora, pero sabía inglés, por eso me había ido en el bar. Y entonces, y yo estaba escuchando, y yo le pregunté al que estaba a la par mía, y el joven, el señor es alemán, y me dijo, no, él es de Sudáfrica. Ah, ¿y qué idioma hablan? Está hablando inglés. ¿Qué? O sea, totalmente no se entendía que fuera inglés. Y entonces, es los diferentes acentos. Y la gente de Canarias habla un inglés bien bonito, bien suave, porque ellos también hablan francés. Entonces, el muchacho ese era moreno, negrito, como africano, pero hablaba francés y hablaba inglés, y entonces y el idioma suave. Entonces, dependiendo, hay diferentes formas. Por ejemplo, si usted habla con un inglés de Inglaterra, le van a cuando usted dice, water, lo hace como con R, y ellos dicen water, con T, water. Entonces, dependiendo de la zona, así es así como nosotros también en español, sabemos diferenciar cuando alguien es de Guatemala, cuando alguien es de Honduras, cuando alguien es de El Salvador, o sea, el acento es diferente. Uh-huh. De San Miguel. De San Miguel. Es verdad. Y como bueno, incluso las palabras. En San Miguel usted le dice, alcánceme una paila, y le llevan un guacal con lo que usted saca agua de la pila. En cambio, para mí paila es lo que yo pongo abajo de una taza, ¿verdad? Un platito pequeño. Pero así son las variaciones del idioma. Entonces, vamos con, ella dice, it was terrific. Now, what about your free time as a child? What about your free time as a child? I was a child. Did you have a hobby? Did you have a hobby? Did you have a hobby? I used to love to draw. I used to love to draw. Later, I learned to paint. Later I learned to paint. And I still do that. And I still do that. Actually, I have some paintings in a gallery right now. I have something in a gallery right now. That's impressive. That's impressive. Well, it's a small exhibit. It's a small exhibit. But it is something I really enjoy. But it is something I really enjoy. ¿Alguna pregunta sobre vocabulario aquí? Ya les dije que aquí el am me equivoqué, puse una S en vez de A, y en always puse una A de más, pero se lo voy a corregir antes de mandarse. What's the meaning out? ¿Perdón? The meaning out? No. Yes. Es el mismo que vimos la vez pasada, sin embargo. Ok. Ajá. Ah, no, no, en este caso, thought. Thought. Es el pasado de think. Ok. El pasado de think. Think es pensar y thought es pensé. ¿Verdad? Pensaba. Es este de aquí, el que I always thought. Yes. Oh. Este es pensé. Dígame. Una clave para la pronunciación de estas, porque, bueno, a mí en lo particular me cuesta pronunciarla, esta thought. Claro, el concepto. Uh-huh. Thought. El problema es que no estamos acostumbrados a ocupar la Z en español, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros la Z la leemos como que fuera uh-huh. S, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, usted tiene que acostumbrarse a poner uh-huh. la lengua entre medio de los dientes. O sea, así, uh-huh. así. Como que le va a sacar la lengua a alguien, pero sin sacársela hasta afuera, ¿verdad? Así, solo así, poquito. Entonces, thought. Fíjese, thought. ¿Verdad? Es una interdental. O sea, es esa TH en ese caso es una interdental. O sea, que usted pone la lengua entre medio de los dientes, de los de arriba y de los de abajo. Entonces, thought. Repeat, please. Thought. 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 Think. En el caso de mother es otro tipo de TH. El TH hay dos formas de pronunciarlo. Uno que es como D, que es en el caso de mother, es como D, mother, y el thought, que es interdental. Entonces es thought. Uh-huh. Okay. Thank you, teacher. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Entonces vamos con la siguiente parte. Did you have a favorite game when you were growing up? Did you have a favorite game when you were growing up? En el caso de inglés, le voy a decir otro tip. Cuando usted vea una de labial, trate de pronunciarla como se pronuncia. O sea, aquí, ¿verdad? Es el labio dental. O sea, el labio de abajo con los dientes de arriba. En español también debería de ser así, porque deberíamos de decir vaca, uva, ¿verdad? Pero nosotros solemos hacer ambas B de la misma forma y está malo, porque la B, la que dicen que es la B de burro, esa va labial, labial, son las dos con los labios, así, va, burro, ¿verdad? Y vaca, entonces lo mismo en inglés. Entonces, favorite, ¿verdad? Favorite. Porque usted se va acostumbrando a hacer eso y entonces no va a tener problema a la hora de pronunciar. Favorite. ¿Verdad? Favorite. Vamos con el otro. I used to play video games a lot. I used to play video games a lot. As a kid. The video games then were very different from the video games now. Then were very different from the video games now. I did not have a favorite. I did not have a favorite. No. Este sí es, sin embargo, to. So. I did not have a favorite to. O sea, ella no tiene sin embargo, o sea, ella jugaba mucho video games, pero no tenía ninguno que fuera favorito, porque todos le gustaban, ¿verdad? I like lots of them. I like lots of them. Okay. What about your favorite place? What about your favorite place? My favorite place. My favorite place. I used to go to a summer camp in Ireland. I used to go to summer camp in Ireland. I love that. I go to get horseback riding. I go to get horseback riding. Almost every day. Do you still go to Ireland? Do you still go to Ireland? No, not very often. Right. Ese horseback riding es montar a caballo. Horseback riding. Montar a caballo. Horseback riding. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre vocabulario? Growing up, cuando estaba creciendo. Teacher, la pronunciación de different. He escuchado que a veces... Different. ¿Tenemos todas aquí? Ok, vamos con la siguiente. Vale, tenemos la forma afirmativa. Vale, ya son más de las 10 corazones. Nos vemos mañana. Mañana les recuerdo bien lo que es esto del Just Do y empezamos lo que es la lección 2. Si ustedes van más adelante, no se preocupen. Si tienen alguna duda o consulta, me preguntan por WhatsApp, ¿verdad? Y ustedes pueden terminar, si ustedes terminan el 100% no hay problema, pero siguen siempre viniendo aquí porque si se fijan los pongo a pronunciar y eso le ayuda a usted con su práctica. Entre más practica usted es mejor para su acostumbrarse a hablar el idioma. Okay? Okay, teacher. Dios me los bendiga, se me cuidan, okay, nos vemos mañana. Okay, teacher. Bye. Buenas noches, muchas gracias por todo. Bye, se cuidan, Dios me los bendiga. No me quiere soltar.